rumbo a los procesos electorales del año 2021. Y dentro de este contexto, el licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores se registró ante las autoridades electorales del Partido Acción Nacional como aspirante a la candidatura para la presidencia municipal de Pénjamo. Omar Gregorio Mendoza Flores, a sus 39 años de edad, tiene una formación académica destacable, así como una experiencia laboral tanto en el sector público como en el sector privado, al igual que una trayectoria partidista dentro de Acción Nacional, con bases fuertes y además, amigas, amigos, en su formación familiar con valores y principios que lo han acompañado en su vida y que lo hacen destacar como una persona humanista y preocupada por el desarrollo de su municipio y su gente. Omar Gregorio Mendoza Flores nace el día 10 de abril de 1981, hijo del matrimonio formado por la señora Ramona Flores Vega y José Gregorio Mendoza Bernal. Toda su instrucción primaria, secundaria y preparatoria la realiza aquí en la ciudad de Pénjamo. Posteriormente, su formación profesional la obtiene en la licenciatura en Derecho allá en la Universidad del Valle de Atemajac, la UNIVA, plantel La Piedad, obteniendo más de 10 reconocimientos por aprovechamiento académico, además de tener el mejor promedio de su generación y de la licenciatura en Derecho, graduándose por excelencia académica. Buscando siempre su superación personal y profesional, el licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores ha tomado diferentes cursos, talleres, diplomados en distintas ramas del derecho, destacando una maestría en juicio de amparo con especialidad en derecho constitucional, misma que tomó en la Universidad del Valle de Atemajac, campus Guadalajara. Buena parte de su ejercicio profesional como licenciado en Derecho lo ha venido realizando en diferentes aspectos, desde trabajar en una de las notarías públicas más importantes de La Piedad, Michoacán, además de haber participado en el Poder Judicial del Estado de Michoacán y concretamente en el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán. Una buena parte del trabajo profesional como abogado de Omar Gregorio Mendoza Flores se ha visto reflejado en sus labores realizadas en la Secretaría de la Reforma Agraria, especialmente en lo que es la Delegación Guanajuato, en donde pues ha trabajado, amigas, amigos, en lo que es la Procuraduría Agraria, ha trabajado también como supervisor estatal del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, el famoso PROCEDE. También se ha desempeñado como abogado agrario en lo que es el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11. Ha trabajado pues también en lo que es la subdelegación jurídica de la Procuraduría Agraria Delegación Guanajuato. Ha sido titular de consultoría, asesor y abogado litigante en consultoría jurídica y de servicios, además de trabajar como asesor y consultor de municipios como Irapuato, Cuerámaro, Pénjamo y Guanímaro. En el ámbito administrativo, el licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores ha sido en dos ocasiones secretario de la presidencia municipal aquí en Pénjamo, es decir, secretario del honorable ayuntamiento en dos ocasiones.
casado con la señora Nancy Leticia Rodríguez Esparza, abogada también, procrearon dos hijos, Jesús Santiago, que lamentablemente falleció, y Juan Mateo Mendoza Rodríguez. Desde el año de 2010 y hasta la fecha, Omar Gregorio Mendoza Flores es miembro activo del Partido Acción Nacional. De esta suerte, en múltiples ocasiones ha sido representante de este instituto político ante la Junta Municipal Electoral, del mismo modo también ha sido coordinador de la campaña electoral del Partido Acción Nacional en este municipio de Pénjamo, ello en el año 2015. Posteriormente, en el 2018, fue coordinador regional de la campaña del Partido Acción Nacional para la gubernatura del estado de Guanajuato. Desde el 2018 y hasta la fecha, es integrante del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Del mismo modo, desde el año de 2019 y hasta la fecha, trabaja en gobierno del estado de Guanajuato y en concreto en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano como director de articulación regional. Omar Gregorio Mendoza Flores. Pues ahí está, amigas, amigos, a grandes rasgos, ¿quién es Omar Gregorio Mendoza Flores? Aspirante a la candidatura del Partido Acción Nacional para la presidencia municipal de Pénjamo. ¡Muchísima suerte, señor abogado!